amigos, una nueva edición de Con la Bolsa en Hombro en Marbella, que me dicen que vengo mucho por Marbella y lo que les queda, ya verán, me van a ver pero constantemente. Y estoy nada más y nada menos que en el campo de Río Real, que acabo de saludar a Antonio Gómez Cava, que es un viejo amigo y conocido, y me ha hecho mucha ilusión encontrarme aquí con él. Y también me ha hecho muchísima ilusión encontrarme a Begoña Sánchez Mayendía, que tiene una empresa que les va a encantar. Hola, Begoña. Encantado. Encantada. ¿Cómo se llama tu empresa? Costasol Deluxe Transport. Evidentemente te dedicas al transporte de gente que juega al baloncesto y que va al fútbol y que va... Vea, cuéntanos, sí. ¿A qué se dedica tu empresa? Al transporte de lujo y luego tenemos la parte especializada para el golfista. Entonces en el golfista tenemos para los dos casos. El que busca algo más de lujo y el que busca algo más económico. Entonces hacemos todos los traslados de golf para ellos durante su estancia aquí. De un lado a otro, los lleváis a cualquier campo. Desde el aeropuerto, los llevamos al hotel y luego cada día estamos con ellos llevándoles a los campos y trayéndoles de vuelta. ¿Hoyo 19 también le lleváis? No, se lo damos en el autobús. Ah, vale. Ah, eso es bueno, ¿no? Claro. Eso es muy exacto, bueno. Exacto, ellos tienen nevera, entonces cuando terminan de jugar, ahí mis compañeros, los conductores... Les van dando todo lo que necesitan. Que además agradecen que no te puedes imaginar. Sí, sí, yo lo he agradecido ahora que acabo de llegar. No, pero bueno, esto suena así muy sencillo y muy fácil, pero debe ser súper complicado, ¿no? ¿Mueves qué? Lo complicado es que cada grupo por la mañana te dice a qué hora quiere volver. Porque aunque ellos tengan una idea, cuando llegan luego de repente se dan cuenta de que prefieren quedarse a comer en el campo después de jugar. Claro. Entonces a partir de ahí es cuando empieza la logística y la tarea diaria de nuestro director de tráfico, que es una máquina. Y sabe. Para... que lleguen cuando ellos quieren, ¿no? Y entonces ir adaptándonos un poco a las circunstancias. Genial, genial, genial. Eso es lo más complicado quizá de la operativa diaria, ¿no? Para con los golfistas hablo. Pero hablas de transporte de lujo, no solamente de golf, ¿no? Hablo de transporte de lujo, efectivamente. Hacemos... Estoy hablando de golf porque estamos aquí en Río Real y estamos especializados, estamos hablando de temas de golf, pero la parte lujosa es porque las calidades de los vehículos tienen wifi a bordo, tienen USB para conectar los móviles. Todos los conductores, como has podido ver, el autobús que ha venido aquí. Sí, lo he visto ahí, lo he visto ahí, sí. Y tal. Y entonces prestamos un servicio bastante exclusivo, ¿no? Siempre adaptándonos a lo que el cliente quiere, a su disposición y estas cosas. ¿Con qué trabajáis? ¿Cliente nacional o cliente internacional? Internacional, principalmente. Tenemos muchas agencias nacionales, que claro, son DMC, que son las que nos traen. Pero el cliente final, el pasajero, es extranjero casi todo. Reino Unido, por supuesto, es lo que más hay en la Costa del Sol. Es lo que más hay en la Costa del Sol. Pero bueno, está creciendo mucho el mercado escandinavo, cada vez más. El ruso, los alemanes están creciendo mucho también. Genial. Nuestros clientes son los que quieren que les cuidemos desde que llegan. No quieren estar preocupados de tener que alquilarse un coche, de esperar colas, de tal. Y es sentirse arropados cuando llegan. Además, llegar al aeropuerto, es la primera vez que vienen, pues ver una cara y ya decir, ah, vale, ya estoy en casa y ya estoy cuidada, ya me van a mover. Pero tú no te dedicabas a esto. Tú me has confesado que además eres periodista, ¿verdad? Sí. Yo de profesión soy comunicador audiovisual y periodista. Fíjate. ¿Y sí, has decidido esto por qué? ¿Un tema familiar o qué? Por mi vida laboral me ha ido trayendo hasta aquí. Nunca he dicho que no a ninguna oportunidad profesional. Me encantan los retos, me encanta viajar. Y yo estaba en Ibiza antes de venir para acá. ¿Ah, sí? Hace 2 años. Estaba en una empresa de marketing online. Nada que ver. Nada que ver. Y cuando me llamaron de la empresa de aquí, de Costasol Deluxe Transport, me pareció muy interesante. Principalmente porque ya la zona... porque ya la zona me enamora. Yo soy original de Córdoba, mis padres están en Córdoba. Ahí te ha salido un poquito el acento, al decirlo de Córdoba. Es verdad. Ha sido así, ¿eh? Me pasa mucho. Y mi hermana vive aquí, entonces tenía muchas ganas de volver aquí a la costa. Y el sector, el mundo del lujo me apetece mucho. Mis padres son golfistas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú no? Yo no. Yo estoy pues empezando. Eso se puede cambiar. Además, mi primer clinic fue aquí en Río Real y me enamoró. Y poco a poco estoy intentándolo. No se me da mal, ¿eh? Pues bueno, eso se dice, no sé si es por... Pero no se me da mal. Mejor no todavía, si no se te da mal porque te engancharás más, ¿eh? Mi hija y mi mujer y yo estamos enganchados. Yo hago así porque las tengo ahí, como siempre, ustedes lo saben. Bueno, entonces, estás empezando con el golf. ¿Llevas solamente 2 años en la empresa? Llevo solamente 2 años en la empresa, sí. Pero
De verdad que no es por... Perdona, que he cometido un error. Te he dicho yo que pusieras el tuyo en silencio y se me ha olvidado poner el mío. No, que... Ya. No es porque esté ahora mismo aprovechando para, obviamente, contar los servicios que hacemos, pero es que, verdad, me apasiona lo que estoy haciendo. Me encanta el turismo, me encanta conocer gente de muchas nacionalidades. Y cuando, y además es muy fácil hacerlo aquí, porque cuando la gente viene aquí, viene a pasárselo bien. Viene a disfrutar. Entonces tiene una actitud muy alegre, muy contenta. Y cuando tú tratas con este tipo de público, te hace tu trabajo mucho más fácil. Yo estoy 24 horas al teléfono, pero no me pesa. 24 horas. 24 horas. Y digo 24 horas literalmente. Yo y mi equipo, ¿eh? Claro, decir, claro. Mi compañero, el director de tráfico, ya te digo, el pobre... Él sí, porque es el que está con todos los coches, dónde está cada coche, a qué hora llega y todas estas cosas. Pero cuando un cliente va a cenar y a Puerto Banús y quiere volver a las 2 de la mañana y se le ha alargado un poco, tal, pues te llama. Que será lo habitual, ¿no? Es muy habitual. Claro. Sí. A las 2, 3 de la mañana. La flexibilidad es uno de nuestros valores, así que... Es que tenéis que estar ahí constantemente, claro. Sí, 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 sí. Pero yo te digo que no me pesa. No te pesa porque la gente es muy agradable y está siempre dispuesta a... Cuando no se puede, porque no se puede, no hay problema. Venga, vale, no pasa nada, no pasa nada. Está muy bien, está muy bien. ¿Se puede saber cuánta gente estáis moviendo al año, más o menos? No. No te puedo decir. En cantidad de personas no te lo puedo decir. En cantidad de servicios, miles. Claro. En lo que llevamos de año, llevamos 2.000 servicios. Tú fíjate. Realizados en lo que llevamos de año. Estamos en mayo, estamos hablando de 10, 15 servicios diarios, supongo. Sí, y en grupitos de entre 10 y 20 personas. O sea, que hace multipliquemos, multipliquemos. 10, 15 servicios. A ver, para eso estudié ciencias. Pues te toca. 10, 15 servicios, 10 personas, 150 personas al día, 150, 1.500, 15.000, 45.000. Posiblemente estéis superando las 60.000 personas al año. Una barbaridad de gente, claro. Y cada año más, ¿eh? Y cada año más. Cada año superándonos más. Vamos ampliando flota. Vamos renovando flota. Sí, eso me figuro que será imprescindible, claro. Imprescindible. Tampoco puedes ampliar mucho, mucho la flota porque el invierno existe. El invierno está aquí. El invierno no viene el turista. ¿No viene aquí? El británico sí, pero no viene tanto. Para nosotros no tanto. Es verdad que nuestra temporada alta es primavera y otoño, precisamente por el golfista. Claro, que es cuando juega más. Por el golfista, pero el diciembre y enero y febrero, esos tres meses, baja mucho la cosa. Entonces, claro. Yo pensaba que iba a ser temporada alta, fíjate, qué curioso. Diciembre y enero, como hace tan buen tiempo y tal, no es cuando viene la gente, claro. No, no. Se nota justo en otro momento. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando, si te parece, de tu empresa y de a lo que os dedicáis. Pero ya me han hecho una seña que estamos sobre tiempo y entonces solo recordar... Bueno, si quieres jugar en una parte, en el centro de España, hay un campo de golf que se llama Cabanillas Golf, que te va a encantar, ¿eh? Son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas como no andas con cuidado, ¿eh? ¿Sabes quién es mi cómo es? Mystery Shopper, mi padre. ¿Ah, sí? Es el que le digo, papá, ve por favor a jugar allí, mis padres, los dos. Pues yo le invito a jugar, yo le invito, yo soy socio, que juegue conmigo, yo soy malísimo jugando, pero se lo va a pasar bien, ¿eh? Se lo va a pasar bien porque soy un tío amable, simpático y tomo las cervezas del final como nadie. Así que te la va a agradecer. Ahí lo vamos a... Y empezamos ya un programa que ustedes más o menos estarán viendo en este momento en Guadalpín Banús, aquí al lado, a la vuelta. Fantástico. Descanso, disfrute y golf. Primera edición con José Ángel de la Casa. Les va a encantar. No es un hombre que tenga cosas que contar. Tiene millones de cosas que contar y merece la pena que lo vean. Volvemos, pero ya mismo. Ya. Escuchas Coaching Golf Radio.
Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo tengo que recordarles, aquí estamos de vuelta, que me he anticipado, y yo tengo que recordarles algo que mi regidora me iba a enseñar, pero me lo ha quitado. No, que es una broma, que me acuerdo. Si usted quiere una propiedad, usted quiere comprar una propiedad por aquí, llame a Century 21. Century 21 le va a resolver lo que usted quiera. Y específicamente Century 21, con Antilla, con dos oficinas en Madrid, pero que trabaja en Marbella, no le quiero decir cómo trabaja, ¿eh? Es una cosa espectacular, en Barcelona. Y si usted quiere en Las Palmas, Century 21 Dunas le va a resolver también el tema perfectamente. Y además mencionar siempre a algo imprescindible, además, en este programa. ¿Tú sabes que la Ciudad Europea del Deporte 2018 está en España? No me digas. ¿A que no lo sabes? No. ¿Y tú sabes qué es Guadalajara? Guadalajara es la Ciudad Europea del Deporte 2018 y nosotros vivimos allí. Así que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene 150 eventos a lo largo de este año. Hace unos días, tuvo la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, nada más y nada menos. La reunión de la Federación Española de Golf se produce en septiembre este año ahí, en Guadalajara. Qué bueno. Y hay esgrima, fútbol, gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano, todo eventos internacionales, claro, es la Ciudad Europea del Deporte 2018. Pero sigamos hablando de deporte, sigamos hablando de deporte. A ver, yo te he anticipado que te iba a contar algo aquí, pero sin decirte cómo es. Es cierto el rumor que corre. Madre mía. El otro día me contaron una deuda que me hizo mucha gracia, que era, no era aquí, era en otra parte de España. Y decían, nosotros trabajamos mucho con gente que llega, tal, y llega aquí, se supone que viene a jugar al golf, ¿no? Y vienen con las bolsas, vienen con todo, tal, no sé qué, y nosotros les llevamos a todos los sitios, menos a los campos de golf, porque realmente vienen a otra cosa. ¿Eso te lo has encontrado tú en tu compañía o realmente manejas golfistas que vienen a jugar al golf? Tenemos de todo, ¿eh? De todo, ¿verdad? Tenemos de todo, esto es la costa del golf y tenemos de todo. Pero sí, nos ha pasado mucho. Que por la noche nos avisan de que al día siguiente van a ganar la partidita de golf.
Van a dejar la partita, sí, de golf, ¿no? O se nos quedan dormidos por la mañana y mi pobre compañero tiene que estar llamándoles a la habitación porque si no pierden el tee time y estas cosas. Porque han tenido una noche. Porque han tenido una noche. Aquí hay mucha actividad y mucha oferta. Hay golf oferta. Nocturno, ¿no? Mucho hay golf mucho nocturno. Golf nocturno. Y entonces, como tienes tantas opciones y tanta para todo, para relajarte, para divertirte, pues sí que tenemos muchos grupitos que se lo pasan muy bien por la noche y entonces prefieren descansar al día siguiente. O sea, que vienen a jugar al golf, pero no juegan al golf. Van, pero no juegan al golf. Prolongan mucho el hoyo 19, ¿no? Sí. Bueno. Anecdotario tendrás, vete acordando. Seguro que puedes contar alguna anécdota. Bueno, mis compañeros seguro que pueden contar mucho más. Pero no hay grupo que no se olvide algo en el autobús. ¿Ah, sí? Sí, o sea, siempre. Pero es que hasta palos sueltos se los han dejado. ¿Palos sueltos? Palos sueltos, dices, pero si vas a jugar, ¿dónde está? Entonces ahí tenemos que hacer pues maravillas, porque tiene que volver corriendo a devolverle su palo, porque ese señor tiene que utilizar ese palo para jugar. Porque lógicamente no les estáis esperando durante las 5 horas que están jugando, no. Vais a otro lado, claro, ¿no? Claro, claro. A no ser que quieran una disposición, que también hay muchos, que vienen directamente del aeropuerto, quieren dejar los palos y el equipaje hasta que terminen de jugar antes de ir al hotel. De esos hay muchos también, que vienen directamente a jugar al golf y el último día directamente del campo para el aeropuerto. También hay muchos golfistas que vienen exclusivamente a jugar al golf y a conocer todos los campos de la costa. ¿Con qué campos trabajáis? Que lo hablábamos, pero... Bueno, con muchos. Nosotros, principalmente mi cliente es el tour operador de golf y nosotros los llevamos a todos. Pero aparte de Río Real, que está además increciendo, cada vez los traigo más aquí. Valle Romano es muy potente, Alcaidesa, San Roque. Me encanta Alcaidesa. Yo siempre lo digo, pero es un campo que me gusta una barbaridad. Sí, a nosotros nos piden que los llevemos mucho allí y la gente queda encantada. La gente queda encantada. Cabo Pino, también hacemos mucho Cabo Pino. Sí, la verdad es que tocamos todos los campos de golf. Un amplio abanico de posibilidades. Estamos hablando aquí de cuántos campos, 80. Más, ¿no? 100, 150. No, es verdad. Sí, puede ser, alrededor de 80. Pues, el parón te lo puede decir, no sé si son 76, 80, 80. Estamos hablando de Alcaidesa, que está en Cádiz, quiero decir, hay un abanico muy grande de posibilidades. Claro, pero nuestra base, al estar en Estepona, toda esa zona la llevamos muy bien. Y al ser un servicio de lujo, el golfista que juega en Alcaidesa o en Sotogrande o en Valderrama es un golfista que te exige ponerle los minibuses más premium, que agradecen las calidades, las prestaciones de cuero y los asientos un poco más amplios. Sí, además cómodos y eso es imprescindible. Claro. No te voy a preguntar precios, pero ¿se puede llegar al lujo a un precio razonable? Absolutamente. En el golfista sí, para el golfista sí. Yo te hablo de que entre unos 50 y 80 euros por persona, si juegan... ¿Y los llevas de un lado a otro? Todos los días. O sea, si hay un grupo de 10 personas, no pagan más de 50 euros por persona por todos los traslados. Es decir, aeropuerto más, ponte una media de 4 campos de golf, que es quizá lo que más hacemos. O sea, que sale casi como alquilar un coche aproximadamente... Más barato. Más barato, ¿no? Más barato. Mucho si haces un cómputo cómodo. General, claro, tú cuando alquilas un coche, estás 5 días, te sale más caro que tener un autobús privado para ti. Porque además tienes que echar el gasoil o la gasolina, etcétera, etcétera, vas de un lado a otro, son muchos kilómetros, de esta manera claro. Estás acompañado con un servicio estupendo, te están dando la cervecita al acabar, en el que me lo decías, en el propio autobús, sí. Te llevan directamente a tu hotel donde ya te relajas o donde corresponde, como también digamos, decíamos, ¿no? También, sí. A un precio más que razonable, ¿no? Sí. Y te traes gente desde el aeropuerto directamente. Yo hablaba con un hotel precisamente para hacer un transfer y es mucho más barato contratarte a ti, que siempre y cuando sea un volumen de gente, ¿no? Que hacer un transfer de hotel desde el AVE, por ejemplo, a un hotel de Marbella. Sí. Es más barato. Sí, mucho más barato. Sobre todo cuando son de grupos de más de 8, te sale mucho más económico porque... Al final nosotros ponemos los precios en base al volumen, a la distancia, al número de personas que haya y si te pones a calcular sin duda te sale mucho mejor. Es verdad que hay mucha gente que prefiere alquilarse el coche, pero cada vez menos. Y vuelvo otra vez, me reitero en el golfista, cada vez más los turoperadores de golf, casi todos ofrecen los dos servicios, alquiler de coche o tener un servicio de transporte privado, ¿no? Y noto
la increciente, la demanda increciente de utilizar el transporte porque les sale al final o lo mismo o más barato y pueden, pues eso, pueden beberse su cervecita antes y después sin necesidad de preocuparse de tener que estar conduciendo. Tienen la flexibilidad de que nos llaman y nos dicen, venga, pues en una hora, por favor, estar aquí y van mucho más relajados, no tienen que preocuparse de aparcar, no tienen que preocuparse de muchas cosas. Y una de las cosas que más odio después de jugar al golf es no poderme tomar una cerveza porque me tengo que montar en el coche, conducir, y ese es el gran problema, y eso se agradece mucho. Sí. ¿Sabes dónde se agradece mucho también tomar unas cervezas? Nosotros tenemos dos sitios estupendos. En La Carrera, un sitio excepcional que en cuanto vengas por Guadalajara te vamos a invitar a disfrutar de un programa y además de una cocina exquisita y con un acompañamiento magnífico y un servicio estupendo. Y luego hay un sitio ya tradicional en nuestra vida, que bueno, en La Carrera llevamos menos, pero llevamos 115 ediciones de programas, que se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Pero el Dublin House es como nuestra casa, es el otro gran sitio de Guadalajara, justo en la Plaza Mayor, justo en la puerta al lado del ayuntamiento, pero literal, ¿eh? Y ahí pueden disfrutar Dublin House. Pues no, disfrutan una cocina que hace Herminia, que es además de la chef, la dueña, junto a Arel, un polaco es extraordinario, que es su marido, y hacen una cocina súper divertida, buenísima y extraordinaria. Y me están poniendo que se me olvida algo. Pero bueno, lo cuento luego, a la vuelta. No les digo nada más que eso. Ah, bueno, y no olviden una cosa, el Grupo La Máquina, con los cuales hemos estado trabajando en todo Madrid en unos programas últimamente y donde seguramente volvemos muy pronto. Que una cocina exquisita, pero son 20 y tantos restaurantes en Madrid, una cosa espectacular. Cuídense, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.
me he dado cuenta tarde de que me estaban viendo a mí y no a esta señora, pero ya hemos cambiado, nos hemos reubicado y ahora ven a Begoña, que es mucho mejor que verme a mí, que me tienen muy visto. Por cierto, si quieres tener visibilidad en tus redes sociales, el mejor negocio que puedes hacer es contratar a mi negocio web. Mi negocio web te va a generar las mejores redes sociales que puedes encontrar nunca. Y no solamente visibilizarte, sino que te va a dar una viralidad tan grande que no vas a poder absorber el número de clientes que tienes. Vas a tener que crecer exponencialmente. Exponencialmente. Tenemos que hablar, ahora cuando termine hablamos. Sí, se nota, mi negocio web es mío. Y la verdad es que lo hacemos muy bien. Además contamos con una baza importante, que tenemos 120.000 seguidores. Usted que nos está oyendo, señora, señor, nos sigue, y esos 120.000 seguidores son muy fieles y evidentemente les comunicamos las excelencias de nuestros clientes porque merece la pena. Así que estoy seguro que eso os va a ayudar muchísimo si os decidís por nosotros o por cualquier otra empresa que tuvieres de marketing online, o sea que sabes de lo que hablamos. Y además, esta marca, mi negocio web, pertenece a una empresa que se llama Coaching Golf. ¡Anda! ¿Como la radio y la televisión? Pues sí. ¡Qué poco originales somos! Coaching Golf. Coaching Golf y Puma es nuestra empresa. Puma porque somos muy poco originales. Puentes María Luna, Puerta María Luna, Puentes Mari, que es mi mujer, Puerta Mariano, que soy yo, Pumas. Y mi pobre padre que murió, que era Puerta Mariano también. Ya, eso me lo dejo para luego. Y bueno, ¿nos dedicamos a qué? ¿Coaching para el golf? Pues sí, 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 así empezamos. Con una marca completamente y una manera de ver las cosas completamente nuevas, pero también hacemos coaching ejecutivo jugando al golf, que esa es la idea, coaching personal, coaching deportivo jugando al golf, pero si tú no te has iniciado todavía en el mundo del golf, lo contabas, estás en ello, pero no te atreves a hacerlo jugando al golf, tenemos una segunda marca que se llama Juego Interior. Somos los mismos, pero lo hacemos en el sofá de tu casa, en tu despacho, o en la carrera, o en el Dublín. Puedes venir perfectamente a hacerlo allí y hacemos una sesión que te va a colocar en tus objetivos y rápidamente los vas a obtener. Qué y esto grande. No es publicidad encubierta, es directa. Ya, es directa. Porque es que llevaba 2 años y de pronto me he acordado que tengo una empresa que no la publicito a mí mismo en los programas, el colmo. Oye, cuéntame, hablando de tu empresa, que es lo realmente importante, y los servicios que estáis dando de cara a... Bueno, yo en mi empresa soy la directora comercial. Bueno, pero... Pero bueno... Si eres directora comercial... Estoy tan involucrada que es como si fuera mía. La gente, de hecho, se piensa que es mía. Nos involucramos a fondo en las empresas y es como si fuera nuestra. Si no, no serías la directora comercial. No solamente dais este servicio. Tú me contabas que además, si necesitan cualquier otra cosa, lo van a encontrar en tu empresa, ¿cierto? Sí, efectivamente. Descríbelo tú, que yo no me lo sé. Bueno, parte de nuestros servicios, aparte de los paquetes de los que te hablaba, de traslados para los grupos de golfistas, que esto es aeropuerto más X campos de golf por un precio cerrado en base al número de personas. Claro. Hacemos excursiones para... La gente que viene aquí de vacaciones y quiere ir un día a conocer Ronda, que está a una horita de aquí, pues los llevamos, les enseñamos Ronda, les incluimos, si lo desean, una visita a una bodega, que prueben los vinos, genial, que vean cómo se hace el vino de aquí, que es muy español, a Tánger, a Gibraltar. Entonces, es una opción también para los grupos de golfistas que vienen con sus parejas o sus niños que son non-golfers, los no golfistas, entonces es una opción, cosa, o claro, para un día de relax que tienen entre jugada, entre partida y partida, si tienen un día en medio de vacío, pues le proponemos siempre esta opción, ¿no? Sí, es que estar aquí una semana y jugar todos los días llega a ser un poco pesado, tienes de... y sobre todo si vienes acompañado. Yo jugaría todos los días, pero mi mujer y mi hija nunca juegan todos los días, efectivamente. Entonces esa es una parte importante. Es una muy buena opción que le damos. Y cada vez más también los turoperadores, como si van a otras ciudades, que por cierto, si me permite, voy a aprovechar para hacer un llamamiento a todas las empresas de transporte de otras ciudades que no sea la Costa del Golf. Aquí, como te comentaba, todas las empresas de servicio, ya no solo de transporte, estamos muy concienciados y muy adaptados al golfista. Pero me encuentro con el problema de que el turoperador extranjero, que ya me tiene a mí como referencia, que está acostumbrado a tratar conmigo, trae a grupos a otras ciudades que no sea Costa del Golf,
ni las empresas de transporte tienen los paquetes de transporte, que es no, al final un atractivo muy bueno, ni está pensado para el golfista, ¿no? Entonces ahí me encuentro con esta dificultad que me encantaría que compañeros del sector del transporte, por favor, pensar en el golfista. No es difícil encontrar ese servicio. En Madrid lo estábamos hablando, no existe ese servicio. Yo creo que, o por lo menos yo no lo he encontrado, yo no sé tú qué conoces. Estoy en ello. Claro, por eso. Estamos hablando, yo hablaba por otras circunstancias de cara al mundo del golf con directoras de recursos humanos de hoteles de 5 estrellas con el lujo de Madrid que están uno enfrente del otro, con lo cual más claro imposible, ¿eh? En el medio de Madrid, al lado de la Cámara de Diputados, o sea, más fácil no lo he puesto, ¿eh? Y ese servicio no lo tienen, porque yo estuve precisamente preguntando por un grupo de un cierto nivel que necesita, y no lo había. No. No lo había. Lo podían crear, lo podían tal, pero no había tabulado y marcado y con unos precios fijos y con unas situaciones como vosotros tenéis. Es curioso, ¿no? Ya mismo. Le voy a proponer a los dueños de la empresa que montemos sede en los puntos para los golfistas. Es curioso porque Madrid se está intentando levantar como un destino de golf, no solamente Costa del Sol. No es lo mismo, no hay el mismo número de campos, no hay el mismo número de campos de la misma calidad, ni siquiera en los alrededores, eso es evidente, pero se está buscando que sea un destino de golf, que la gente venga a ver el Prado y que luego pueda jugar al golf y que pueda disfrutar de restaurantes de muy buen nivel. Y bueno, es increíble que no haya ese servicio, es el que tú estás diciendo, ¿no? Es increíble. Por eso al final acaban eligiendo Costa del Golf como destino para sus golfistas por la comodidad. El aeropuerto de Málaga es maravilloso. Te están haciendo señas ya, ¿ves? Sí, que se nos ha acabado. Pero volvemos ahora en la siguiente parte. Vale. No, pero es sorprendente que no haya esa posibilidad y que además no se dé el servicio en la capital de España. El tiempo es otra historia. Aquí lo tienes 350 días al año, magníficos, ¿no? Pero allí se podía buscar otras soluciones. Pero mira que aquí la distancia, quieras que no, ahí están por toda la costa, están todos los campos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos golfistas que se alojan en un hotel y a lo mejor juegan a 50 minutos, en un campo que está a 50 minutos, que luego la distancia no es un problema, porque para aquí no lo es, en Madrid no debería de serlo tampoco, ¿no? Bueno, no, efectivamente no es lo mismo, ¿eh? Las carreteras están más saturadas, yo creo. Pero bueno, ahora lo hablamos. Y ahora me dicen que recuerde algo importante. All to chicas, tú necesitas unos pendientes de una bisutería exquisita, magnífica y tal, donde hay 3 o 4 diseñados por aquella pequeñita que es mi hija. alltochicas.com, un sitio excelente donde tienes que visitar y encontrarás todo tipo de bisutería, pero especialmente aretes, pendientes. Y luego recordarte también una cosa, que la semana que viene sale un artículo mío de soygolfista.com.co, una revista que se distribuye en toda Colombia y que se distribuye en todos los campos, pero también tú te registras en soygolfista.com.co y te la mandan a tu correo electrónico y la tienes. No puedo decir cómo se llama el artículo porque me van a crujir y todavía no lo he hecho, lo tengo que entregar ya, pero bueno, esta es otra historia. Volvemos ya mismo, pero ya mismo. En cuanto consiga encontrar cómo se para esto. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Última parte, pero no definitivamente, porque estoy seguro que esta señora vendrá dentro de muy poco tiempo si ella quiere. Encantada. Pues ya está, arreglado, ya lo tenemos. Y además, te vamos a hacer que te esfuerces en el tema del anecdotario para que selecciones las blancas, no las negras, para que las cuentes, porque te hemos metido en un compromiso con esto, sin querer. Oye, ¿qué? Por cierto, hablando de anecdotario y de cosas, ¿qué es lo que te piden los golfistas? Yo no sé. Lo primero que pediría es dónde ir a comer después de jugar, ¿no? Eso sin duda. Marco eso... también, que está por allí, que es el director de acto en España, lo decía también. ¿Esa es la pregunta más generalizada? Sí, sin duda. Nada más llegar es, ¿dónde podemos ir a comer? Ellos saben que la gastronomía española es muy buena y aquí se come muy bien. Y entonces quieren salirse un poco del típico sitio de turistas en el que te ponen comida más... Entonces preguntan, oye, un sitio típico español, tapas típicas españolas para bebernos un buen vino, para tomarnos una cerveza. Eso siempre, a mis compañeros se lo preguntan mucho, y además cuando tengo algún compañero nuevo, que el pobre no conoce a lo mejor bien o no sabe cuál recomendar, llama siempre a la oficina, oye, que me está preguntando este grupo. ¿Dónde los llevo yo ahora? ¿Dónde los llevo? Y entonces tenemos ahí un listado de muy buenos restaurantes que les recomendamos porque tenemos muy buenos feedback y muy buen valoración por parte del golfista, porque además después les preguntamos. Les llamamos, oye, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Y tal. Entonces, en base a eso, vamos haciendo nosotros nuestra valoración y vamos recomendando en base a experiencias previas de otros grupos, ¿no? Y, por supuesto, pubs de por la noche, discotecas y esas cosas también te lo pregunto. Sí, no, bueno, eso es lo más normal. Además, son, por lo que veo, no son grupos de chicas generalizados, sino grupos de chicos, ¿no? Chicos. Sin duda, sí. La mayoría de los golfistas son varones. No, y Acto, que Marco está por allí y lo hemos mencionado varias veces, está buscando una línea de negocio solo y exclusivamente con mujeres. Ay, me encantaría. Se podría cambiar efectivamente todo eso y dirigirse más a mujeres, que no se da. No se da tanto. A ver, sí las tenemos, sí que vienen muchos grupos de golfistas, claro. Pero bastante menos. Bastante menos. Es verdad que es el hombre el que coge a sus amigos y deciden venir... 3 o 4 días y escaparse para jugar al golf y divertirse un poco por la zona. Desde cualquier punto de Europa que se viene para acá. También piden, cuando ya llega un momento en el que tienes una relación ya de amistad con el tour operador, claro. y con el cliente final, perdona, cuando te llega el cliente particular, ya te acaban pidiendo de todo. Entonces yo siempre tiro de... Como todos mis clientes son tour operadores, intento ir pasándolos a todos. Pero si no la menciono, me mata. Mi hermana dirige... es que me mata. Mi hermana dirige un receptivo aquí en la Costa del Sol que se llama Executive Golf Booking.
Entonces, cuando tengo algún particular que me pide recomendaciones o me pide algo extra que no sea transporte, directamente se los paso a ella para que ella se encargue de ayudarles y de todo esto, ¿no? En todo. Ella es la que los atiende. También es, por supuesto, una clienta mía, ¿no? Entonces tengo que ir ahí... Claro, claro. ¿Y qué es lo que hace tu hermana entonces? Cualquier cosa que le pidan. Sí, hoteles, restaurantes, actividades, alquiler de palos, alquiler de coche también, todo. Hace un servicio completo e integral para cualquier cosa que necesites. Es como concierge. Claro. Claro, y durante la estancia aquí, pues se encarga de que no les falte de nada. A medida que le van surgiendo necesidades, las va cubriendo, ¿no? ¿Y tu hermana cómo se llama? Julia. Julia Sánchez Mayendía. Mi madre se llama. Te digo el apellido porque como te ha costado tanto. No, ya, yo creo que ya me acordaré, pero vamos. Mi madre se llamaba Julia, así que estoy seguro que es una excelente persona porque tiene un bonito nombre. Sí, lo es. Esto, cuéntame, ¿hacia dónde va tu empresa en los próximos 5 o 10 años? Fíjate, tú llevas solo 2. Y con eso ya cerramos y tenemos paso para que vuelvas dentro de unos meses. Ya estamos bastante bien posicionados en el sector de lujo, pero queremos posicionarnos más en el sector lujo, que quizá somos... Hay muy pocas aquí en la Costa del Sol, somos la primera o la segunda. Y seguir fomentando el tema del golf, seguir apoyando al patronato, seguir apoyando a IACTO, dándole servicios al golfista y aumentar. Y si podemos ampliar sedes en la ciudad en base a la carencia Madrid, que estábamos Alicante. Hablando, pues por supuesto nos encantaría, ¿no? Nos encantaría hacer eso, pero ya te digo, es seguir cuidando al golfista y que el sector lujo, la persona que busca exclusividad, que busca un servicio único, pues piense en nosotros, ¿no? Cuando viene aquí y antes de que venga. Perdóname, que me pillé un virus la semana pasada y todavía no se me ha quitado. Un servicio único, exclusivo, de lujo, a un precio más que razonable. Más que razonable. Muchas veces me da cosa hablar de lujo porque la gente se asusta. Y luego cuando ves el tarifario, dices, bueno, pero si es que al final compensa de sobra, ¿no? De sobra, lo que estabas hablando. Compensa de sobra. Y ya te digo, cuando hacemos muchos grupos también, grupos de MICE, los congresos que vienen aquí, como el abanico de servicios es muy variado, para un congreso tenemos los coches ejecutivos para los congresistas, ¿no? Para los grupos grandes los movemos para las cenas, las actividades que hagan durante el día. Estamos con ellos durante todo el tiempo, ¿no? Y en este caso solemos asignar un agente exclusivamente para ese grupo que está en ese hotel, como, pues no sé, Don Carlos, el Kempinski, con el Kempinski hacemos muchas cosas. Que se encarga solo se encarga exclusivamente de estar en contacto con todos los conductores, con la gente del hotel, con la agencia que nos subcontrata los servicios. Entonces, un servicio integral de gestión del transporte, ¿no? Genial. Eso está muy bien. ¿Tú te animas a venir en otro momento a charlar? Voy donde tú quieras. Pues ya está. Lo hacemos en breve, no sé cuándo será, pero si quieres volvemos a charlar y hablamos de ese anecdotario, vuelvo a repetir, que tienes que tener, que no has tenido que decir. Y de todo lo que haya pasado en los últimos meses y nos lo cuentas, ¿te parece? Sí, por supuesto. Begoña Sánchez. Mayendía. Cuídese usted mucho. Muchas gracias por haber venido y hasta el próximo programa. Buenas tardes. Y a mí, recuerden una cosa, nunca se acueste sin un sueño ni se levante sin una esperanza, que es mi libro, cómprenlo, por Dios. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.
Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.